Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con los desafíos de Karina. Esta vez es el desafío de jugador bestial, creo que se llama. Vamos a pasar lo que es el acto 6.3.3, me parece. Donde el jefe final es este Havok. Y solamente lo tenemos que pasar con el Doco. La verdad, el camino que escogí tal vez no fue el mejor, pero a mi punto de vista es el más rápido. ¿Por qué digo esto? Porque sé que conlleva menos peleas. Aunque en este camino hay un personaje que tal vez se les va a complicar mucho. Ese personaje es Joe Fixit. Los demás, entre sí, si no, se les va a complicar, ¿no? Bueno, para empezar vamos a vencer a este buitre. Recuerden que para usar a este Doc Ock, primero tenemos que juntar nuestras mejoras innovadoras. Y una vez que las tengamos, tenemos que soltar golpe fuerte para ir dejando, pues, daño energético, para ir quitándole las mejoras y actualizándolas al mismo tiempo. La verdad es bastante interesante la forma de juego del Doc Ock. De hecho, no lo había jugado así realmente. No suelo usar al Doc Ock, pues ni para arenas, un poquito para arenas. Pero la verdad se me hizo un personaje muy interesante. A pesar de que lo pasé con un 6 estrellas rango 1, que realmente recomiendo que lo pasen con un R2 o R3 en dado caso de que lo hayan subido a R3. Es muy bueno para este desafío, ¿no? En R3, claro. Y además, pues es el único personaje que tienes que llevar para este desafío, ¿no? Lo puedes llevar ya sea con este de 6 estrellas o con el de 5 estrellas. Yo en lo personal recomiendo el de 6 estrellas. Y pues a darle. Les digo, el camino que escogí tal vez no sea el más sencillo, pero mi punto de vista fue el que tenía menos peleas, entonces por eso decidí ir por ahí. Segundo defensor es Hulka. Hulka todavía es mucho más sencillo de vencer que el buitre. Y vean que cuando lo enganchamos en la esquina a full heavy, le bajamos bastante vida, ¿no? O sea, porque le hacemos el daño normal y le hacemos el daño extra, ¿no? Eso que es R1 tiene muy buen daño, pero tiene muy poca vida. Y pues siento que igual le falta daño porque al mismo tiempo es rango 1, ¿no? Ya estoy acostumbrado a jugar con las 6 estrellas R3 o R2. Bueno, más que nada con las 6 estrellas R3. Entonces ya siento que los que están abajo de ese nivel les hace falta daño. Te acostumbras al daño que puede llegar a tener tu atacante o tu personaje, te acostumbras a ese daño. Aún así, recuerden llevar suficientes runas o resus. Este es uno de los desafíos donde más van a gastar de este, bueno, sin contar los del abismo. Creo que este fue donde más gasté, sin contar los del abismo. Los demás desafíos no se me hicieron tan complicados. Este sí se me complicó un poquito. ¿Pero por qué? Pues porque tenemos este camino donde dice que los especiales 1 son imbloqueables. Dices, bueno, no pasa nada, el especial 1 es imbloqueable prácticamente el primer golpe, las balas no cuentan. Pero resulta que cuando el defensor llega al 25% de vida, todos sus ataques son imbloqueables. Literalmente todos. Entonces, ahí es donde se les puede llegar a complicar Joe Fixit. Porque si Joe Fixit suelta un especial 1, es casi imposible eludirlo. Me imagino que hay una forma de eludirlo, no lo sé. Tampoco me dan ganas de descubrirlo en este momento. Pero por ahí van a empezar gastando en este Joe Fixit, ¿no? Creo que en este Joe Fixit fue donde más gasté. Y después donde más gasté también fue en el Havok. De ahí los demás, de este camino no gasté tanto. A lo mejor uno o dos resus por personaje. Les digo que son muy pocos personajes. Son como 5 defensores. 7 con los dos primeros más o menos. Y ya llegamos al jefe, ¿no? Por eso les digo que escogí este camino, porque eran pocos defensores. Y sabía que pues no me iba a trabar, ¿no? O sea, si yo me atoraba, pues iba a poder salir con resus. No como en otros que a lo mejor no te ibas a atorar y no ibas a salir de ahí nunca. Así que por eso decidí hacerlo con el Doco. Bueno, con el Doco, no, que diga, por este camino. Donde si yo Fixit es un terror por debajo del 25% de vida.
Y luego que a cada rato se le ocurre soltar su especial 1, cada giga especial 1, prácticamente tú estás muerto. Y vean este, mi contador de resus. Creo que aquí fácil me gasté como 6, 7 resus, una cosa así. Bastante exagerado, pero... pero pasa. Y sí, les recomiendo pues llevar con más niveles de Dr. Octavius. Quería subirlo a R2, pero al último dije, no, ya sí lo vamos a hacer. Porque igual ya viene el 7.4, y en el 7.4 va a estar mucho más interesante todavía. Al fin podré subir un personaje a rango 4, ¿cuál será? No lo sé, pero al fin podremos subir un personaje a rango 4. Como es Joe Fixit, no se muere. Es un dolor de cabeza. 6 rezos para pasar a Joe Fixit. Ya después de Kang, Kang lo sacamos sencillito. Si lo mantenemos en su primer especial, no batallaremos mucho. Incluso yo creo que pues en esta pelea no gasté ningún rezo. Donde gasté fue con el... creo que con... ¿cómo se llama? Se me olvida. Este Ronin con la araña mejora de Stark me gasté 2 resus y con antorcha me gasté 1 resu. De ahí los otros salieron limpios y pues más o menos creo que sí fue casi un resu por defensor, pero yo creo que salió bien. Ya con el Havoc, sí, el Havoc se puso muy complicado. Pensé que iba a durar mucho más tiempo la robustez del Dokok, pero no lo duró, entonces se pone muy complicado el Havoc. Y aquí el camino se puede lograr, entre comillas, sencillo. Vean, al último ya cuando es imbloqueable, ya no trata de tenerlo en la esquina, ya nada más es cuestión de golpearlo y especiales. Y así es como lo vamos a bajar. Después viene Ronin. Ronin... no es tan complicado realmente, pero ya cuando llegamos a la fase de los 25% es cuando se llega a complicar, ¿no? Porque tienes que tener mucho cuidado de que no te toquen, contragolpearlos y andar eludiendo de la forma exacta, ¿no? Y si ellos sueltan un golpe que tú no esperas y no alcanzas a hacer destreza, pues seguramente de ese combo te matan, ¿no? Son los errores que puedes llegar a cometer cuando es el 25% de vida imbloqueado. Pero ¿quién dijo que los desafíos de Karin iban a ser fáciles, no? Por algo son desafíos, por algo son para rompetronos, por algo te dan pues... buenos premios, dejémoslo así. Y pues también están diseñados para hacernos gastar, claro que sí. Les digo, Ronin como tal no se me complicó cuando estaba en su fase normal. En su fase del 25% sí... No voy a decir que me hizo sufrir mucho, pero sí se me complicó un poco, ¿no? Quiero aclarar esto. Y bueno, pues me van a faltar hacer los desafíos de Karina del Abismo. Yo creo que eso será mucho más adelante. Todavía no me dan ganas de hacerlo. Y además de que pues, no tengo... de recursos para hacerlo, los recursos están destinados para el 7.4. Y sí, estoy haciendo mi cuenta pequeña, qué raro. Mi cuenta pequeña se tiene más personajes y más probabilidad de pasar los desafíos de Karina que mi vida. Bueno, al menos los del volumen 2, ¿no? Pero ya vi que los del volumen 2 pues no están tan complicados, entonces con esta experiencia lo podré lograr. Un rezo gastado en Ronin, igual creo que gasté un rezo en Cool Obsidian. Aunque aquí se me hizo raro porque varias veces me atrapó con su golpe fuerte. Y según yo eludí. Eso fue bastante raro. Lo único bueno es de que ya próximamente, creo que en la próxima actualización, van a corregir al fin los problemas de parry y destreza. Al fin los van a corregir. O sea, se imaginan, estuvimos jugando como más de medio año con los problemas de parry y destreza. Y al fin nos van a corregir. Eso está muy cool. Espero que llegue. Vamos a decirle adiós a las compensaciones. Eso va a ser un poco triste. Pero bueno, chicos, así son las cosas. Igualmente, espero que próximamente en la tienda de Gloria
agreguen lo que sean los orbes de 9000 o 12000 de vida, porque y una vez que tengas un R4, si de por sí curar un personaje de 6 estrellas rango 3 cuesta muchos orbes, imaginen curar un personaje 6 estrellas rango 4. Entonces yo creo que tienen que darle una actualización a la tienda. De mi punto de vista tiene que ser así. A lo mejor agregar un título para pues, hacer la actualización. Tal vez agregar una nueva dificultad y quitar una dificultad. Creo que ya habían quitado la dificultad fácil. Entonces a lo mejor dejarla en la normal o quitar normal y nada más dejar difícil. Y otra cosa que estaría divertido sería que actualizaran ya lo que es el acto 4, ¿no? A lo mejor, no sé, quitar una misión por capítulo del acto. O dos, o tres, no sé. Solo para que el acto 4 sea más sencillo, pero mantener las mismas recompensas, ¿no? Con este Stark les digo que me bajó como dos veces. Y al último nada más le jugué intercepción. Miren, 10 rezos, o sea, rapidísimo me gasté 10 rezos. Tenía bastantes rezos ahí ahorrados, creí que con eso iba a lograr. Me gasté runas, así se los voy a decir. De que sí está complicado el desafío de Karina, es más con un Doc Ock R1. Yo creo que en R2 estaría bien, si lo tienen en R3 mucho mejor. Pero con que lo tenga en R2 está bien, porque sí, igual sentí que le faltaba mucho daño. Demasiado daño para ser exactos. Y ahora sí vamos contra la antorcha. Creo que la antorcha igual murió una vez. Salió bien la pelea, pero murió una vez. Y de modo, pues así luego son las cosas por aquí. Y más con su especial 1, no sé por qué no podía esquivar bien su especial 1 con el Doc Ock. Si gesta diario me enfrenta a la antorcha. Y no podía esquivar el especial 1 de la antorcha con el Doc Ock. No lo sé, muchos dicen que a lo mejor los movimientos de estos personajes son un poco más lentos. Puede ser que sí, pero no le veo sentido. Tendrían que responder casi al mismo tiempo todos los personajes, independientemente de su animación, así que se me hace muy raro eso. Pero bueno, no, ni qué hacer. Igualmente objetivo cumplido, objetivo logrado. Bueno, pasamos el desafío de Karina, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? Demasiados resus, demasiado gasto realmente. Ahí está el otro resu, ya van 11 resus, ya entramos aquí con el 11º resu. Creo que aquí ya no morí, nada más entré a bajarlo, no sé si igual la regué. Entré y me mató, creo que sí, nada más entré y me mató rapidísimo.
La manqueada de mi vida. Lo cerré y aquí, justamente aquí, en la antorcha, se acaba el nodo enlazado de los imbloqueables al 25% de vida. Entonces, como pueden ver, aproximadamente 12 rezos. 12 rezos me costó el camino. Ese Joe Fixit se pasó de listo, pero en general 12 rezos. Ahora vamos a enfrentarnos a este Goldpool. Este Goldpool es sencillo. Igualmente lo podemos mantener estancado en la esquina. El problema es de que a lo mejor se puede llegar a regenerar bastante el Goldpool. Pero pues nada que temer, ¿no? Termina siendo sencillo, aquí no gastas, este no se vuelve inbloqueable el 25% de vida. Te vas a tardar más, si no le dejas el anticuraciones, claro. Y creo que se regenera dos veces, ¿no? Entonces ese es el pequeño problemita que tenemos con Goldpool. Pero de ahí, nada, termina siendo un personaje muy sencillo de vencer. Un defensor nada preocupante. Y podemos seguirle aplicando el gancho para bajarle más vida. Y ahora sí llegamos con el Havok. Con el Havok la verdad fue brutal. Fue brutal como me acabó a mí. Porque prácticamente consigue los plasmas. Y así como consigue los plasmas te mata. Lo ideal es evitarlo que no cargue tanto el especial número 1. Y que tú cargues tus innovaciones. Y luego bloquear. Y que él suelte los ganchos. Y tú sueltes tu gancho cuando él suelta el gancho. Para que tú le hagas más daño. Y al mismo tiempo él a soltar el gancho. Convierte sus plasmas en eficiencias. Y no carga tan rápido las desventajas de plasma hacia ti. Y no te mueres tan rápido. Ese es mi tip que les puedo dar. ¿Por qué? Porque al inicio yo no sabía ni qué onda ni qué iba a hacer. Me puse el potenciador, los potenciadores que solamente sirven para el 6.3. La verdad siento que no funcionó nada bien. O siento que no funcionó para empezar. Pero aún así creo que lo hice bien, ¿no? Para no saber ni cómo darle, salió pues bien, quiero decir. Pero sí, gasté muchísimo, creo que llegué a gastar como 23 resus en general, o sea, llegué aquí con 12 resus gastados, todavía me gasté casi otros 10 en bajar al Havok, de que se pone complicado con el Dokok. Yo pensé que la robustez me iba a salvar, nunca me salvó la robustez. De hecho me puse ese potenciador de Lactos, de Lactos 6, capítulo 3. Pues para que tuviera yo robustez, ¿no? Y que no me mataran las plasmas, pero pues parece que no funcionó. Y aquí es donde ven que le baje un poquito más de vida. Pero es eso, ¿no? Si tú entras a lo desesperado, no lo vas a lograr. Y lo ideal es bajarle la mayor cantidad de vida con los heavies que le vas aplicando, ¿no? Ya se le puso el bloqueo a poderes. Entonces tenemos que hacerle double parry y heavy. Hay veces que yo no le hacía el double parry. O si, sí se le hacía, pero él me metía dos golpes medios. Entonces no le iba a aturdir. Y yo cuando estaba soltando el heavy, él me soltaba un especial. Y era como, oh, no puede ser. Así de triste es este Karina Challenge. Bastante complicado, creo que por ahí debe de haber algún truco, pero pues no me lo sé, sinceramente. Estoy hablando con mi experiencia personal de aguantarlo y soltar los heavies. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar para que le bajen la mayor cantidad de vida posible. Recuerden que no se esmeren por hacer un one shot o bajarlo de una. Vayan preparados a gastar, eso siempre les digo, eso es una muy buena recomendación. Porque hay veces que quieren hacer todo de una y todo de una no se puede, ¿no? Entonces, vayan mentalizados y preparados para gastar. Y más en este tipo
desafíos que se les puede llegar a complicar, ¿no? No se estresen, hay que perseverar, alcanza y mantengan la paciencia pues para alcanzar a terminar los desafíos, ¿no? Si se desesperan van a ir jugando peor, entonces mantengan la calma. Vean, yo ya gasté 20 resus. Solo les aviso que ya gasté 20 resus. Y pues ahí me volvió a matar el plasma, 21 resus. Ya lo tengo en el 35% de vida este jabón. Bastante complicado, yo lo sé. Pero con los golpes fuertes le bajas pues más vida, ¿no? Aquí esperamos a que suelte su especial 2, lo suelta, le soltamos nuestro especial 2. Y otra vez buscamos mantener los heavies para vencerlo. Y morimos otra vez. Y volvemos a gastar. Y lo volvemos a intentar. Y sí, aquí lo vamos a bajar más a la fuerza que por otra cosa. Y eso que me potencié ya ahí, o sea, ya vean. Ya tiene 11.000 de potencia mi Goku. Ya está más poderoso y aún así se me complica. Y casi lo bajé ahí. Ahora sí ya viene el último intento. Creo que en este sí ya alcancé a bajar. Sí, ya alcancé a bajar. Ni modo de que no. Hacemos lo mismo, esperamos, le pegamos tantito el heavy. Y listo, y con eso terminamos 23 rezos más o menos. Les digo que me gasté bastante resurrectores. Con eso terminamos el desafío de Karina. Y bueno chicos, este fue el video de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.